grande es tu fidelidad, Señor. La vemos todos los días de nuestra vida, en cada instante, en cada momento. Lo fiel que eres, Señor. Oramos, tú nos respondes, Señor. Clamamos a ti y ahí está la promesa, Señor. ¿Cómo no amar a un Dios tan lleno de fidelidad, Señor, tan lleno de amor? Padre, por eso tu pueblo te alaba y te adora, por eso tu pueblo te ama, Señor, y quiere cada día enamorarse más de ti, Señor. Ese es mi deseo, Señor, y ese es el deseo de tu pueblo, Señor, poder adorarte, poder bendecirte, poder glorificarte, poder ser ese pueblo que cada día vive agradecido contigo, Señor, agradecido porque debemos actuar cada día más a favor nuestro, Señor. Cada día debemos actuar, Señor. Basta, Señor, con despertarnos, Señor, y ver la grandeza, Señor, de tu creación, Señor, el amor tuyo sobre todo tu pueblo, Señor, y cómo haces llover sobre buenos y malos. ¿Cómo no verte allí, Señor? Cuán grande es tu bondad, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Por eso en esta noche queremos darte gracias, Señor, y queremos oírte hablar, Señor. Que las palabras que salgan de esta boca, Señor, no sean palabras de humana sabiduría, Señor, ni de sabia opinión, Señor, porque mejor sería callar, Señor. ¿Para qué hablar si no es tu palabra, Señor? ¿Para qué hablar si no es por el Espíritu, Señor? Y aún, ¿para qué orar si no es por el Espíritu, Señor? Por eso, enséñanos en esta noche lo que aún falta que debemos de aprender, Señor, porque nunca dejaremos de ser instruidos por ti. Jamás, Señor, como dice tu palabra, si alguno piensa que sabe algo, a la final no sabe nada, como debe saberlo, Señor. Pero si es amado por ti, también es conocido por ti. Si te ama a ti, es conocido por ti, Señor. Y tú conoces al que te ama y tú honras también al que te ama. Y así mismo le vas instruyendo, le vas revelando para que podamos hacer las cosas correctamente, Señor. Por eso nos has dado ese ministerio, Señor. Nos has entregado un ministerio, Padre, donde hay enseñanza, Padre, donde hay hombres y mujeres dotadas, Señor, de tu sabiduría, Señor, como son el apostolado, lo profético, lo evangelístico, lo que es el corazón pastoral, lo que es la sabiduría del maestro, Señor, para que seamos instruidos, Señor, para que ya no seamos niños, Padre, para que ya seamos maduros, Señor, en el conocimiento de tu verdad y no seamos movidos por cualquier viento de doctrina, Señor. ¿Cuánto viento de doctrina, Señor? ¿Cuánta apostasía? ¿Cuánto comezón de oír, como dice la Escritura? Pero, Padre, ¿de qué sirve si tú no estás allí, Señor? ¿De qué sirve si no es la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene del Espíritu, Señor, la sabiduría que viene de ti a un corazón renovado, a una mente renovada, a un corazón que es como un niño que tiene esa disposición y ese espíritu enseñable, Señor? Gracias por este tiempo, lo bendecimos. Gracias porque la verdad nos amas y la verdad también igual te queremos amar y queremos hacer lo tuyo, tu voluntad y no la nuestra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, iglesia, aquí estamos en la presencia de nuestro Padre, que es lo más importante. Nos reunimos en torno, no al hombre, no en torno a una institución religiosa, no. Nos reunimos es en torno a Cristo. ¡Qué bendición! Y esa es nuestra motivación. Esa es nuestra motivación, que Él está allí presente en medio de su pueblo. Ahí está su Santo Espíritu. Ahí está la Escritura abierta a los hijos de Dios para que podamos entender la voluntad de Dios. ¡Aleluya! Por eso la importancia de oír para saber pedir. Así Dios me colocó que le colocara a esta enseñanza, a lo que vamos a compartir en esta hora. Entonces, para pedir hay que oír. ¿Para saber qué? ¿Cómo pedir?
Parece un trabalenguas, pero así es. Para pedir hay que oír. ¿Oír qué? Su palabra, la palabra de Cristo. Y así Él nos enseña cómo es que debemos de pedir. Y cuando sabemos cómo pedir, y cuando oímos, obedecemos lo que Él nos instruye, ahí sí podremos recibir lo que Él tiene para cada uno de nosotros. ¡Qué bendición! Porque es de saberse que la iglesia desde los inicios siempre ha tenido ¿qué? La gracia de Dios, la gracia de Cristo. Por la gracia de Cristo es que estamos, por la gracia de Dios es que estamos vivos, por la gracia de Dios es que estamos ahí escuchando el mensaje de Dios, por la gracia de Dios es que este siervito está ministrando lo de Dios, por la gracia de Dios es que no hemos sido consumidos, dice la Escritura. ¡Qué bendición! Y la iglesia siempre ha tenido esa gracia. Gloria a Dios. Entonces, es de saber que la iglesia siempre ha tenido la gracia, también ha tenido el Espíritu Santo, porque ¿dónde inició la iglesia? Inició del costado de Cristo, pero también inició en el Pentecostés, cuando todos aquellos que están allí unánime juntos recibieron ¿qué? La promesa, el Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¡Oh! Vemos cómo la iglesia no solamente tiene la gracia, sino que también tiene el Espíritu Santo. Y si tiene el Espíritu Santo, también tiene el fruto del Espíritu Santo y los dones que el Espíritu Santo también imparte a su pueblo. ¡Qué bendición tan maravillosa! Y podemos ver a través del apóstol Pablo cómo la iglesia también siempre ha tenido ese amor de Dios, ese amor del Padre. La gracia de nuestro amado Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. Tiene el poder, mejor dicho. ¿Y sabe qué es lo que también tiene? También tiene algo muy hermoso, pero que le falta más eficacia. Porque si la iglesia tiene todas estas cosas y siempre la ha tenido, hay algo que todavía necesita. Uy, increíble. ¿Qué está enseñando, hermano? Si tiene la gracia, tiene el Espíritu Santo, los frutos, los dones, el poder, ¿qué más va a necesitar la iglesia? El mismo Jesucristo, reuniendo a sus discípulos, dice allí la Escritura que los reunió y les refirió una palabra sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Orar qué? Orar siempre y no desmayar. Como quien dice que la iglesia, aunque tiene la gracia de Dios, tiene el Espíritu Santo, el fruto, los dones, el poder, pero siempre va a tener una necesidad, que es ¿qué? La oración. Ay, hermano, ¿cómo así? Pero pues, eso es lo que la iglesia hace, orar. Entonces, la iglesia no necesita nada. Pues déjeme decirle que todos oran, todos oramos de las diferentes grupos, denominaciones, aún los que tienen una falsa enseñanza, una falsa doctrina, ellos también oran. Todos oran. Ora aún el pecador. Todos oramos, pero ¿qué me dice si esa oración es correcta delante de Dios? Porque ¿qué necesita la iglesia realmente? Ya Jesús lo dijo, la necesidad, ¿qué es lo que la iglesia requiere? La necesidad de orar siempre y no desmayar, siempre, 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 en todo momento, en todo lugar, en cualquier circunstancia. Sea que no haya recibido la respuesta, sea que haya recibido la respuesta, pero allí está el poder del cristiano, como decía la canción, el poder del cristiano está en la oración. Pero déjeme decirle que no cualquier tipo de oración. La Escritura nos habla de una oración eficaz,
Eso es lo que la iglesia necesita en este tiempo. La oración, ¿qué? Eficaz, eficaz. Entonces, ¿cómo sería esa oración eficaz, hermano Javier? Pues muy, muy, muy buena pregunta, porque la respuesta la tiene siempre el verbo, la palabra, nuestro amado Señor Jesucristo, porque Él quiere que su pueblo aprenda lo que es la oración. Por eso es que, imagínese, el mismo Jesús, que era 100% Dios y 100% hombre, ese 100% de hombre que tenía, ese 100% de hombre le impulsaba a orar, a depender de quién, de su Padre Celestial. Y los discípulos que andaban con él, viendo cómo este hombre tan poderoso, ¿y qué pensarían? Bueno, ¿por qué ora? ¿A quién ora? Y todo lo que hacía le salía tan perfecto, y cómo el poder de Dios fluía en él de una manera sobrenatural, cómo las palabras que salían de su boca eran palabras que enamoraban, palabras de vida eterna, como decían ellos mismos. Entonces, allá en Lucas 11:1, vemos cómo ellos le dicen a su maestro: enséñanos a orar, Jesús, porque vemos cómo tu vida es una vida gloriosa, una vida de poder, una vida de sabiduría. Entonces, qué hermoso, ¿no? Cómo comenzó él allí realmente a enseñarle a sus discípulos realmente cómo orar, a quién orar y en el nombre de quién debían de orar. Les enseñó que deberían orar en al Padre y también que debían de pedir en su nombre, en el nombre de Jesús. Entonces, sí, aquí comenzamos a ver cómo estos discípulos no sabían orar, pero al oír a Cristo, al oír a su Maestro, ahí pudieron entender cómo era que debían de pedir. Entonces, allí comenzó el Señor en Mateo 6:5. Allí comenzó Él a decirles la manera correcta de orar, cómo debían de orar diferente a los demás, cómo era que todos oraban y pedían, pero pedían muy mal. Entonces Él le refirió allí: ustedes no oren así, no oren como los hipócritas, no oren como ellos. Sí, deben de pedir y se les va a dar. Deben de buscar y van a hallar. Van a tocar y se les va a abrir. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le va a abrir. Pero ustedes deben saber pedir, deben de saber orar. ¿Y cómo? Sin cesar, como dice Primera de Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar, orar siempre y no desmayar, dijo Cristo. Ay, Dios mío, hermano Javier. Y entonces, ¿cómo es que debo de pedir entonces? Pues déjeme decirle que la respuesta no la tiene el hermano Javier, la respuesta no la tiene el hombre. La respuesta siempre la va a tener Jesucristo, la palabra, el Maestro. Por eso es que debemos de pedir, pero ir a oír qué es lo que el Maestro nos instruye a través de lo que realmente estamos pidiendo. Si estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad o cómo estamos pidiendo, entonces vamos a ir a Él. Y Él nos va a enseñar cómo pedir. ¿Para qué? Para oírlo a Él, cómo debemos de pedir correctamente. Entonces, obedecer esa instrucción para así poder recibir. Ese es el orden. Pedir, oír, obedecer y luego ¿qué? Ahí sí poder recibir. Bueno, sí, hermano. Entonces, dígame, pues, ¿cómo es que debo de pedir entonces? Ya le dije. Jesucristo nos tiene la respuesta.
ahí mismo en Mateo 6:30 está la respuesta. Ahí comienza una de sus respuestas, digamos así, una de sus muchas respuestas. Entonces dice allí en Mateo 6:30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿Cómo la viste? Ya vemos cómo está la creación vestida de hermosura, donde hay esas flores tan hermosas y esa creación tan linda. Ahí lo vemos cómo Dios viste su naturaleza, el campo. Entonces dice aquí, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. ¿Hombres de qué? De poca fe. Bueno, vamos entendiendo allí, ¿cierto? ¿Cómo debemos de pedir? Con fe, como dice Marcos 11, 24. Yo les digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué quiere Dios cuando estemos delante de su presencia? Que pidamos con fe, que no seamos incrédulos. Que seamos diferentes a los del mundo. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos siempre están reclamando. ¿Siempre qué? Lo terrenal. Y eso lo vamos viendo a medida que vamos aquí aprendiendo de nuestro maestro. Entonces, ¿cómo quiere Dios que pidamos? Con fe. Seguimos allí recibiendo la respuesta de Él de realmente cómo Él quiere que pidamos. El 6:31 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Imagínense allí lo que dice él. Como quien dice, ustedes van a pedir, pero sin afán. Ustedes van a pedir, pero antes de pedir, hay un consejo en el versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente al reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice el versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Ah, qué bien, hermano Javier. Pues eso yo ya lo sabía, yo ya lo he escuchado. Bueno, quizá lo habías escuchado, aún quizá lo habías leído, pero no lo habías entendido de la manera que el Maestro, que el Rey, que el Verbo, que la sabiduría de Dios quería que lo entendieras, pero hoy lo vas a entender por la revelación del Espíritu. ¿Qué quiere Dios? Que sepamos realmente cómo debemos de pedir. Primeramente, con fe. Luego, sin afán. Vuelve y lo repite en el versículo 34. Lo dice en el versículo 31. No os afanéis pues diciendo. Luego vuelve y lo repite en el versículo 34. Así que no os afanéis. No os afanéis. ¿Qué es el problema del ser humano? Aún nosotros como hijos de Dios, como cristianos, siempre andamos afanados, como si no tuviéramos un Padre en el cielo. Mira el reclamo de Él. Los gentiles buscan todas estas cosas. Andan afanados por la comida, por la bebida, por lo terrenal. Mejor dicho, los gentiles, los que no me pertenecen aún. Los que no pertenecen a mi pueblo, los que no hacen parte de la iglesia aún, ellos buscan lo terrenal. Ustedes quieren ser como ellos. Ellos también oran. Ellos también piden, pero ellos piden ¿qué? Solamente lo terrenal. Pero ustedes, hijos míos, se supone que ustedes me deben de pedir lo celestial, porque ustedes son diferentes. Ustedes van a confiar ese en el cielo, mas no en la tierra. Entonces, no quiero que estés afanado. ¿Por qué estás afanado?
¿Por qué estás turbado como Marta? ¿Qué le dijo el Señor? Oh Marta, afanada y turbada estás. ¿Cuánta iglesia está como Marta, afanada y turbada? Pero gloria a Dios que también hay una iglesia como María, esa María que está allí a los pies del Maestro, como tú que me estás escuchando. Allí como María atenta a la instrucción del Maestro, dijo Jesús, ahí así es que los necesito, sin afanes, sin turbación, escuchando mi voz, escuchando mi instrucción. Yo no quiero, como dijo el apóstol Pablo, y más bien lo dijo el Espíritu Santo allí en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, por nada, imagínense. Y lo leemos y lo escuchamos, pero no lo vivimos, y lo que quiere nuestro amado Rey es que lo vivamos, que no andemos afanosos por las cosas terrenales, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y súplica y acción de gracias. Tremendo. Qué bendición poder llegar a ese nivel de no estar afanosos por nada y tener esa paz de Cristo, como sigue diciendo el versículo 7 de Filipenses 4:6, y la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, llenará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire cómo habla de una paz. Pero ¿por qué será que hay muchos que no tienen paz? Y son hijos de Dios, y son el pueblo de Dios, pero no tienen paz. No tienen tranquilidad. ¿Qué estará sucediendo? ¿Qué estará sucediendo? ¿Qué dijo Jesús? Seguí la paz con todos. Seguí la paz con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cuando el Señor habla aquí de seguir la paz con todos, es porque la verdad Dios quiere que cumplamos su mandato que dice allá en Marcos 11, 25. Y cuando estén orando, o sea, cuando estén pidiendo, si tienen algo contra alguien, perdónelo. Imagínense, esa es la forma correcta de pedir. ¿Cuántos piden, pero con el corazón lleno de resentimientos, llenos aún de odio hacia alguien, cargados con el prójimo? Y pues pueden tener mucha razón, pero ¿qué dice Dios? Pero cuando vayas a hablar conmigo, si tienes algo contra alguien, perdónelo. Y así vuestro Padre que está en el cielo os perdonará también vuestras ofensas. Como quien dice, sin perdón no hay respuesta a la oración. Sin perdón no hay respuesta a la oración. Dios también me dio una palabra en meses pasados, donde titulaba la prédica, Sin perdón no hay salvación. Pero en esta ocasión, quiero decirle aquí por la escritura, que como la iglesia tiene esa necesidad tan tremenda de orar, pero una oración eficaz. ¿Por qué la iglesia no está orando eficazmente? Precisamente por eso, porque aún falta fe. Aún hay mucho afán, pero no por buscar el reino de Dios y su justicia, sino ¿por qué? Por lo terrenal. Escuchando más voces que no deben de escuchar y no escuchar la voz del Maestro, que es el que nos va dirigiendo y nos va enseñando la forma correcta que Él quiere que nos comportemos y vayamos ante su presencia. ¿Cómo? Teniendo la paz con todos. Déjenme decirles, para la gloria de Dios, cómo el Señor nos ama. Y antes de hacer este mensaje que Dios me dio allí por el Espíritu, Él lo primero que hace es ponerlo a uno a vivir esas experiencias. Entonces, dice allí en Hebreos 12, 14, seguir la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y yo me quedé meditando en ese versículo y me puse a pensar, seguí la paz con todos,
Bueno, yo siento la paz de mi Señor, yo siento la paz de saber que Él me perdonó, pero puede que alguien no tenga paz porque quizá yo lo ofendí, quizá cometí un error y hay alguien por ahí en la vida que esté como cargado conmigo, como que tiene algo contra mí. Y el Señor inmediatamente me reveló ese día, y ese día que el Señor me estaba inquietando en esta palabra, seguí la paz con todos. Y en ese día estaba cumpliendo años una hermanita que hace aproximadamente 10 años que no nos hablamos. Imagínense, este siervito tan lindo, y no se hablaba con la hermanita. ¡Qué belleza! ¡Oh! Por la gracia de Dios no hemos sido consumidos, dice la Escritura. Entonces el Señor me redargulló allí. Era cumpleaños de esa hermanita. Y yo siempre he recordado ese día porque siempre de niña la he amado, la he querido. Pero hubo un contratiempo en el camino de la vida y aún siendo cristiano, donde sin querer se cometió un error y esa hermanita pues se resintió. Y pues yo dejé así. Y no busqué pues como reconciliarme con ella, porque pues ella, pues dije yo, pues igual pues yo no era la intención que ella se molestara, o sea, no es justo pues que actuara de esa manera. En cuestiones de negocio, en los negocios las cosas son serias y se gana o se pierde, pero como al ser humano no le gusta perder, entonces más o menos así es la historia, para no entrar en detalles. Entonces ese día que Dios me dio esa paz, ese versículo, seguí la paz con todos. Y ese día estaba cumpliendo mi hermanita. Y ella vive en España y ella viajó donde mi madre, allá está en Estados Unidos, está mi madre. Entonces viajó allá una semana antes de su cumpleaños. Y en ese cumpleaños estaba ahí en Estados Unidos con mi madrecita. Entonces el Señor me redargüía allí, digo, esta es la oportunidad de ponerse a paz con su hermana y también darle paz a su madrecita, que dices amar. Y entonces, Señor, tremendo, cómo eres de lindo. Voy a obedecer tu instrucción. Le he pedido tantas cosas, pero hoy voy a oír lo que tú quieres enseñarme. ¿Cómo? Seguir la paz con todos. Y si alguien tiene algo contra ti, perdónelo. Perdónelo, pues no fue mi culpa, pero igual esta persona estaba cargada conmigo y tenía algo contra mí, entonces a paz nos llamó el Señor. Entonces inmediatamente llamé y no llamé por llamada normal, sino que lo hice por videollamada. Inmediatamente apareció el rostrico de mi madrecita. ¡Hola, mijo! Ya mi madrecita no solamente me dice mi hijo. ¡Hola, mi pastor! ¡Qué bendición! Y yo pues me siento orgulloso que mi propia madre no solamente me llame hijo, sino que me llame mi pastor. ¡Qué bendición! Porque ella sí conoció quién era este hijito en años atrás. ¡Santo Dios! ¿Cómo estaba perdido? ¿Cómo era una oveja que andaba descarriada, como sin pastor, como dice la Escritura? Pero ya hoy esta oveja hace parte del gran redil, del gran pastor de este rebaño, gloria a Dios. Oh, madrecita, le dije, madrecita bella. Y se sonrió. Entonces lo primero que le dije, qué madrecita, y cuénteme. Y la cumpleañera, entonces ella como que se extrañó. No, pues está en el baño, me dijo ella. Entonces seguimos conversando y allí estábamos conversando. No, masita, lo que pasa es que, no sé, yo siempre le recuerdo el día que cumple años y, pero quiero ir como saludarla, madrecita, porque pues imagínense, esas bobadas que la familia se deja hablar por tonterías. Y aparte que yo siendo un siervo de Dios, él me ha motivado y más bien me ha instruido y más me ha dado un mandamiento que tengo que seguir la paz con todos. Y pues mi hermanita no tiene paz conmigo y tiene algo contra mí y yo quiero que mis oraciones
sean eficaces delante de Dios, porque tengo una gran responsabilidad, no solamente conmigo, sino con un pueblo. Entonces, estamos ahí conversando cuando le puso la cámara ahí a mi hermana. Quedamos el uno frente al otro allí. ¡Qué bendición! ¡Hola, hermanita! ¿Cómo está, hermanita? Le dije. Oiga, hermanita, déjeme decirle que yo siempre la recordaba en esos cumpleaños, que no, que dejé de saludarla, y usted también dejó de saludarme. Pero déjeme decirle que la quiero mucho y que le pido perdón si te ofendí, si no has tenido paz conmigo. Mire cómo se rompió la comunión por tonterías, pero en este día vengo a pedirte perdón. Oh, ah, no, hermanito, me dijo, tranquilo. Yo también estoy aprendiendo sobre el tema del perdón. Resulta que aquí su servidor, en mi lugar, gloria a Dios, soy un pastor. Gloria a Dios, soy un pastor. Y ella es una coax que impulsan a la gente en la cuestión de la filosofía, de la. Todo lo que es el humanismo, y eso dan charlas muy motivacionales. Entonces, aún mi madre me decía que mi hermana le estaba pues dando tantas enseñanzas. Entonces, yo dentro de mí decía, bueno, y si sabe todas esas enseñanzas y toda cuestión, entonces, ¿por qué no se pone a paz con el hermano? Pues decía yo, como ser humano que soy, ¿cierto? Todos pensamos, todos razonamos. Entonces el Señor me decía entre mí, ah, sí, ¿quién es el pastor aquí? ¿Quién es mi hijo? ¿Quién es el que quiere que sus oraciones sean eficaces? Y yo, ah, oh, ay, 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 sí, Señor. Ah, bueno, entonces te voy a obedecer, Padre mío. Y bueno, ahí llegó ese tiempo de obedecerle a papá, porque eso es lo que uno desea, que nuestras oraciones sean eficaces. ¿Quién no lo quiere? Todos queremos que nuestras oraciones sean eficaces. Y bueno, allí pude romper ese muro allí. Y creo que algo sucedió en el reino espiritual. ¡Pum! ¡Santo de la gloria! Mire cómo tanto tiempo uno ministrando la palabra, orando, y aún todavía no cumpliendo lo que dice Marcos 11, 25. Si tienes algo contra alguien, perdónalo. O también como dice por allá, antes de llevar la ofrenda al altar, ven y ponte a paz con tu hermano. Santo Dios, ¿cuántos transgredimos? Imagínense, transgredimos este mandato del Señor. Y luego queremos que el Señor nos responda. Y muchos podrán decir, yo soy muy bendecido, yo lo que le pido a Dios, Él me lo concede. Pues déjeme decirle que muchas veces, mire lo que dice la escritura, Él hace llover sobre buenos y malos. Dios es tan lleno de misericordia que, imagínense, tiene un corazón que se duele del sufrimiento de los demás. Claro, Él le da ¿qué? Por pura misericordia le responde, pero no es porque esté agradado. No es porque te agrada. Mire la queja que Él tenía hacia su pueblo. Tantos años me desagradaron. Pero aún así el Señor que los bendecía. Imagínese familia, pero aquí lo que Dios quiere es que su pueblo esté que en paz con todos. ¿Por qué les cuento este testimonio? Porque seguramente te va a edificar, porque no es que lo leí en un libro o la historia de alguien, es mi propia historia, mi propio testimonio. ¿Por qué me impactó esto que sucedió? Porque ya cuando terminó y ya cuando terminé de hablar con ella, inmediatamente volví a ver el rostro de mi madre. Y cuando vi el rostro de mi madre, estaba en lágrimas, estaba quebrantada la viejita. Dios mío, imagínense, no alcanzamos a imaginarnos los problemas que causa uno en la familia y no solamente, y uno andando por ahí frescamente, tranquilamente, y orando y predicando
¡Ay, Dios mío! ¡Qué descarados somos! Y queremos que Dios nos use. ¡Ay, Dios mío! Y allí había un corazoncito que estaba sufriendo por esa división de dos hermanitos. Y allí la viejita lloraba. Y luego, para despedirme, me dijo: mijo, no sabe lo feliz que estoy, mijo. ¿Cuánto le había pedido yo al Señor que esto sucediera entre los dos? Ya perdí a mi hijo mayor y ahora ustedes dos que son hermanos y estaban divididos, pero gloria a Dios. Entonces me sentí feliz de saber que había oído, había pedido, pero luego el Señor me llevó a oír para que supiera cómo pedir, para poder luego sí recibir. Hoy déjenme decirles que a partir de ahí algo hermoso sucedió en mi vida como ministro, como persona. No, eso hace muy poquito, y si no ya les hubiera dado este mensaje, ¿no? Este mensaje es fresquito, fresquito, muy fresquito. Y les digo que, no, pues fue la semana, fue el 1 de diciembre que sucedió esto. ¿Cuántos días han pasado? 10. Y ahora pues quiero compartirles esta palabra para que tenga ese poder, ese valor y llegue a sus corazones y nos examinemos para saber si realmente estamos pidiendo, o sea, orando, pero que sea esa oración eficaz, con fe, sin esos afanes que a toda hora tenemos por las cosas materiales. ¿Y luego qué? Sin tener la paz, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Por no perdonar, por no obedecer la voz del Maestro. Santo Dios, ¿por qué? Porque Él nos pide que ser diferentes. ¿Somos llamados a qué? A ser diferentes, a actuar diferentes y a vivir como conviene a santos. Y seguí la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esa santidad quiere decir ¿qué? Que somos gente diferente. Dios mío, bendito. Entonces, gloria a Dios porque tenemos nuestro Maestro, tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye. Y la verdad, ¿cuál es el afán? ¿Cuál es la turbación? Y la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, llenará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué bendición! La paz de Dios. Nadie se cansa de imaginar la paz que se siente en el perdón. Imagínense, porque el perdón trae paz. Esa es la dicha del perdón, como dice allí en el Salmo 32. Bienaventurado el varón que es absuelto de su pecado. Ah, dice allí, la dicha del perdón. Gloria a Dios. ¿De cuál perdón? De saberse uno perdonado y saber también que está siendo perdonado por el prójimo, que está paz con el prójimo, que está paz con su conciencia y está sobre todo en paz con Dios. Y déjeme decirle que ahí donde Dios se agrada de ese corazón que se acerca a Él a pedirle. Luego, ¿qué dice Él? Ahí sí, como dice allí en el versículo 32 de Mateo 6, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué piden los gentiles? Comida, vestido, bebida. ¿Qué piden los cristianos? Ay, 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 no me responda. Yo mismo era uno. Padre, Dios mío, mire, ¿qué voy a comer? Ay, Padre, mira la ropita ya. Ya está como envejeciendo. Ay, Padre, el arriendo, ¿qué voy a hacer, Señor? Y el Señor le responde a Javiercito: Javiercito, ¿eres gentil o eres de mi pueblo? ¿Eres de la lista de los que están en las tinieblas
o eres de la lista de los que están en el reino de luz? ¿Eres de aquellos que solamente buscan lo terrenal o eres de aquellos que buscan lo celestial, mi reino y su justicia? Y su justicia. Mire, mire, cuando habla de justicia, allí habla de qué? Del perdón, de la paz. Dios mío, qué belleza. Y entonces, vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todo lo que necesita, Javiercito. Yo lo que necesito es que busques del reino de Dios, de mi gobierno, y no se preocupe que todo lo demás le será añadido. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Javiercito y tú que me estás escuchando, no eres como los demás. Eres mi especial tesoro que oye mi instrucción, la obedece y ahí sí puede recibir todo aquello que necesita. ¡Ay, qué belleza! Porque si no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¡Ah, qué belleza! Entonces ahí está la tranquilidad y la paz que da esta palabra, creyendo que si no escatimó, como quien dice, no lo perdonó, no lo perdonó porque él cargó con mi pecado, con tu pecado, con el pecado del mundo entero, no lo pudo perdonar, el justo por los injustos, sino que lo entregó por todos nosotros, murió por tu pecado, murió por mi pecado. ¿Cómo no te va a dar a ti todo lo demás? Hombre de poca fe, dijo por allá en una ocasión Jesús. Dios santo, qué tremendo es el ser humano. Tenemos vida eterna. ¿Tenemos vida eterna qué? Desde ya tenemos vida eterna. Dice por allá que tenemos vida eterna permanente en Él, permanente en nosotros, aquí en la vida presente, pero también todo lo que necesitamos. ¿Por medio de quién? De nuestro amado Señor Jesucristo. Y mira lo hermoso. Tenemos el amor de Dios, tenemos la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, tenemos la comunión del Espíritu Santo, pero no hemos tenido la oración eficaz. Y eso es lo que Dios requiere de su pueblo, que la oración sea eficaz. No esa oración como los hipócritas, como aquellos que oran para ser vistos por los demás. Y a veces sucede cuando, por ejemplo, por mí mismo lo digo, cuando empezamos a orar allí en la intercesión y a veces Dios me da el privilegio de interferir. Y de repente el Señor me colocaba allí, hijo, ojo con orar para que los demás escuchen tus lindas palabras. ¿Estás orando para ellos o estás orando para mí? ¡Ay, ay, ay! ¡Santo Dios! ¿Y a cuánto les sucede que oran para que el público los escuche orar bonito? Pero su oración no está enfocada arriba, en el Padre. Orando en el nombre de Jesucristo, orando con un corazón con falta de perdón, orando con un corazón incrédulo, orando con una vida afanada y turbada como María. Santo Dios, ¿no sabéis que los gentiles buscan todas esas cosas? A vuestro Padre que está en los cielos. Él sabe todas las cosas que necesita. Gloria a Dios. Por eso, para terminar, quiero que vayamos al Salmo 65. Y allí quedaremos reflexionando sobre esta palabra que viene no de la teología, no viene de la humana sabiduría ni el humanismo, viene del corazón de Dios a tu corazón, para que seas diferente, para que seamos diferentes,
para que pidamos diferentes, para que oremos diferentes, para que oremos con eficacia y agrademos el corazón del Padre. Gloria a Dios. Entonces dice aquí en el Salmo 65, 1, dice: Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. A ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración. Tú oyes la oración. ¡Qué bendición! Este varón que escribió este salmo, este cántico, el dulce cantor de Israel, David, él entendía que Dios escuchaba su oración. ¿Será que lo veía? Él no lo veía, pero Dios se lo reveló. Que él hablaba y el cielo le escuchaba. Tú oyes la oración, dijo el varón. Tú oyes la oración. Eso es lo que Dios quiere, que su pueblo esté aferrado allí, que él oye la oración de su pueblo. Él la oye, él la oye. Él la escucha. Pero, y para responderla, él escucha, porque dice la palabra que él no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso, a ese oye. Pero la verdad, él no solamente quiere oír, él también quiere responder. Y para responder, tenemos que obedecer el consejo que él nos da por la escritura. Fe, nada de afanes ni turbaciones, tener la paz con todos. Y la verdad, él nos va a poder responder de acuerdo a su voluntad. Gloria a Dios. Entonces sigue diciendo el Salmo 65, 2. A ti vendrá toda carne. A ti vendrá toda carne. ¿Cómo va toda carne a él? A pedir. Mira cómo todos piden, cómo todos oran. Toda carne ora. Todo hombre ora, toda mujer ora. Pero ¿será que están orando en una oración eficaz? Aún la misma iglesia, teniendo la gracia de Dios. Y, ay hermano, ¿y por qué repite tanto lo mismo? Parece que tuviera muletillas allá el pastor. Déjeme decirle que con intención lo hago de repetirle. Porque repito y repito y más, puede llegar a tus sentidos y puedes oír la voz de Dios rearguido en su corazón y puedas obedecer, Dios mío, que es lo que Dios quiere. Una oración hecha en obediencia para poder recibir. A ti vendrá toda carne. Entonces, la iglesia, como les venía diciendo, les vengo diciendo desde el principio, ha tenido la gracia, el favor de Dios, ha tenido el Espíritu Santo, el fruto, los dones, el poder, aún la oración, aún el ayuno, aún vigilias. Pero ¿será que todo eso se ha hecho con eficacia, como Dios lo demanda? Porque como dice la Escritura, la oración eficaz del justo puede mucho, del justo, oiga, del justo. Y eso sería ya otra enseñanza, el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. ¿En qué ha retrocedido el pueblo de Dios? En lo que estamos aquí escuchando por la palabra de Cristo. ¿En qué está fallando? ¿En qué ha retrocedido? En la fe. En el estar afanado como los del mundo. Y en tener ese corazón resentido que no perdona. Que no tiene la paz con todos, como dice la Escritura. No está obedeciendo al mandamiento. Entonces, su oración no está siendo eficaz. Entonces sigue diciendo el Salmo 65:3. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Y sabemos que Él perdona. Y confesamos los pecados.
Y Él nos perdona. Pero nosotros no estamos perdonando a nuestros ofensores. Y ahí es donde está el estorbo a nuestra oración. Dice el versículo 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. ¿Para qué? Para instruirlo, para hacerle oír palabra de verdad, para que al oír esta palabra la obedezcas y puedas recibir. Y puedas recibir lo que sigue diciendo el versículo 65:4. Para que seas saciado del bien de tu casa, de tu santo templo. Aleluya, mire cómo Dios quiere abrir los cielos para ti, familia. Cómo Dios quiere que los cielos se abran para su iglesia. Pero ¿qué está sucediendo? Ya estamos escuchando qué está sucediendo, Dios santo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Amén. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Dios es justo. Y es justo que si Él nos perdonó, es justo que nosotros también perdonemos a los demás. Ay, hermano Javier, yo sí he perdonado. Ah, bueno, pero prepárate porque mañana te van a volver a ofender y vas a tener que volver a perdonar. Esa es la vida del cristiano. Nos maltratan, nos maldicen y nosotros bendecimos. Pero bendecimos con un corazón realmente lleno de Dios, realmente allí como lo demanda nuestro Rey. ¡Oh Dios de nuestra salvación! Y si es, sigue diciendo allí el Salmo 65:5. ¡Oh Dios de nuestra salvación! Esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, Señor de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visita la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Como el río de Dios, lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, las ablandas con lluvias y bendices sus renuevos. Como quien dice, mire cómo Dios bendice su creación, mira cómo Dios enriquece su creación, visita la tierra, la riega y la enriquece. Y lo hace con la creación, con la naturaleza. Por eso dijo Jesús, ¿cuánto mayor hará con vosotros, hombres de poca fe? ¡Ay, ay, ay! ¡Santo Dios! Entonces, Dios quiere que le creamos, que no estemos afanados, que tengamos paz. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que llena nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, solamente viene cuando hemos también perdonado. Gloria a Dios. Y luego se cumple lo que dice el versículo 11 para ti, para mí. Porque el año que viene, aunque las naciones y aunque los gobiernos y aunque hayan crisis, hay un pueblo diferente a quien Dios ama, a quien Dios oye y a quien Dios quiere responder, pero porque va a tener la oración eficaz. ¿Qué le va a suceder? Dice el versículo 11. Tú coronas el año con tus bienes. Amén, familia. Oiga, digan un gran amén. Tú coronas el año con tus bienes. Mire cómo Dios va a hacer que este fin de año, en el último tiempo que estamos de este año, en el inicio del año y el año que sigue, Él coronará ese año
con sus bienes, con sus bendiciones, y tus nubes destilarán grosura, destilarán sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría, se visten de manada los llanos, y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. ¿Tienes? La creación, porque Dios es generosa con su creación, con sus criaturas, cuanto mayor con su iglesia, cuanto mayor con sus hijos. Aleluya. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a sus hijos cuando les piden pan y no le van a dar una piedra, le piden pescado, no le van a dar una culebra, les piden huevo, no les va a dar un escorpión. ¿Cuánto mayor vuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a aquellos que se las pidan? Pero que se las pidan con eficacia. Aleluya. Gloria a Dios. Ciertamente Él responderá, dice la Escritura. Ciertamente Él dará Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Aleluya. Y con el Espíritu Santo fluyendo en nuestras vidas, allí podemos orar sin cesar, orar siempre y no desmayar, como le enseñó a los discípulos allá en Lucas 18, cuando le refirió la palabra de la viuda con aquel juez insensato. Y de tanto insistir, de tanto perseverar, aunque no temía a Dios ni a hombre, le hizo justicia a aquella viuda. Entonces termina allí aquella parábola. ¿Cómo no hará justicia a vuestro Padre que está en los cielos a sus hijos que claman a Él de día y de noche? Ciertamente les hará justicia. ¿Por qué les hará justicia? Porque han recibido mi justicia, porque han recibido mi instrucción, porque como yo los perdoné, ellos también perdonaron. Como yo visto la creación, así también los visto a ellos, porque ellos buscan primeramente mi reino y mi justicia, todo lo demás le vendrá por añadidura. ¡Gloria a Dios! Gracias, Padre. Gracias porque podemos pedir, y al pedir, tú nos llevas a oír la palabra de Cristo, como en esta noche, a oír la instrucción del Maestro por el Espíritu, para realmente saber cómo pedir. Y al pedir, ¿puedo qué? Oír. Y al oír, puedo obedecer. Y al obedecer, puedo recibir. Aleluya. Gloria a ti, Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias por esta palabra preciosa, Señor, que podamos entenderla, podamos vivirla, podamos atesorarla en nuestros corazones, Señor, y ser efectivos en nuestras oraciones, en nuestras peticiones delante de ti, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos, porque la verdad hemos orado como los gentiles, como aquellos que no tienen a Dios, y no hemos orado y no nos hemos dirigido a ti en oración, como tú demandas que lo hagamos, Padre. Gracias, Señor, por aquel que lo pueda entender, lo pueda obedecer y pueda recibir de ti la lluvia temprana, la lluvia tardía, Señor, y los cielos se abran para cada uno de los que ha escuchado este mensaje y lo va a escuchar, Señor, para la gloria y alabanza de tu nombre, Señor. Gracias por perdonarnos, Señor, porque a veces pedimos y no pedimos como conviene. En Cristo Jesús. Amén. Y bueno, familia, me despido y déjeme decirle que aún sigue la enseñanza referente a este tema, porque muchos podrán decir, pero yo oro y oro y oro y no pasa nada. ¿Por qué Él se demora tanto en responder? ¿Por qué Él se demora tanto en responder? Entonces mi respuesta está para el siguiente mensaje, porque quizás no hay oración
eficaz. Entonces, si quieres seguir siendo instruido, nos encontraremos la próxima palabra que Dios me hará el privilegio de dirigirte a ti, iglesia amada, para que realmente tu corazón se llene de gozo y puedas oír la instrucción, la puedas obedecer, y ahí sí quieres, si puedas recibir, porque eso es lo que Dios quiere, que recibamos lo mejor del trono de la gracia. Aleluya, qué bendición. Una bendición haberles compartido, que sea allí como decíamos, que sea el amor de Dios, el amor del Padre, la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo con cada uno de vosotros, amada iglesia. Aleluya, que no solamente tengas la gracia de Dios, que no solamente tengas el Espíritu Santo, que no solamente seas un sellado con las arras del Espíritu, que no solamente manifiestes el fruto del Espíritu, el poder, los dones, sino que también tu oración sea eficaz delante del Padre y reciba la respuesta que tanto anhelas y necesitas. ¡Aleluya! ¡Amén!